Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Y a las 3 de la tarde, 36 minutos, y en plena veda electoral, aquí en Hora 15, en Ecomedios, recibimos a Carlos Fara, él es analista político. Hola, Carlos, buenas tardes. Romina Suaznavar lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Carlos, bueno, agradeciéndole, por supuesto, su tiempo para con Ecomedios. Y preguntarle, por supuesto, estamos en veda, no vamos a violar eso, pero centrarnos también en esto que ha pasado tan escalofriante, ¿no?, en estos últimos días, estas muertes, donde han obligado de alguna u otra manera la muerte de Morena, sobre todo esta chiquita de 11 años, a interrumpir abruptamente los cierres de campaña. ¿Usted cree, Carlos, que ese, como otros asesinatos, ¿no?, digo, el del médico cirujano también en Morón, digo, que va a tener algún impacto a nivel nacional, por lo menos en estas próximas PASO que tenemos el domingo? La verdad es que yo creo que es muy relativo eso, porque primero, digamos, es un tema de seguridad, digamos, es un tema, obviamente, digamos, de prioridad de la población, o sea, no es ninguna novedad. Uh-huh. Segundo, me parece que, digamos, no creo que el oficialismo pierda ningún voto por esta cuestión, ¿no? Digo, ya pasó con el asesinato del kiosquero, en Ramos Mejía. En Ramos Mejía, sí, sí, sí. Y la verdad es que el oficialismo lo fue mejor en la general que en las PASO después de la muerte del kiosquero. A mí me parece eso por un lado. Sí. En todo caso, después habría que ver, digamos, quizá en teoría, si esto termina favoreciendo, digamos, un poco más a algún candidato de la oposición, pero eso es lo que, digamos, en todo caso habría que ver. Y luego también lo otro que hay que considerar es que estamos hablando de una serie de hechos que se dan en la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Sí. El resto del país lo mira como una noticia, digamos, un poco ajena a su cotidiano. Entonces, digo, ahí todo eso me parece que es una serie de elementos que hacen que el efecto, creo yo, pierda fuerza. Bien, o sea que puede llegar a ser un asterisco, no demasiado beneficioso, pero que puede no llegar a gravitar todavía, o por lo menos en un impacto tremendo en cuanto a ver quién gana o quién no, ¿no? De acuerdo, sí, eso absolutamente, claro. ¿No? Digamos, no, yo no veo que modifique tendencia previa. Eventualmente alguien podría decir si modifica, digamos, algún voto en particular, eso sí, pero bueno, eso ya empezamos en otro tipo de cambio. Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué fue, Carlos, algo como resonante de esta campaña electoral que más a usted le gustó? Por ejemplo, un spot más que el otro, lo bueno y lo malo, lo que más le gustó y lo que menos le gustó, por ejemplo, de esta campaña. Carlos, usted que tiene tanta experiencia en esto. A mí me parece, digamos, que el primer spot de Patricia Bullrich sobre el todo nada, sí, me parece que es fuerte, me parece que es suficientemente fuerte, genera polémica, fue suficientemente atractivo, además de que está bien hecho, ¿sí?, comunicacionalmente, me parece que está muy dirigido, digamos, al núcleo que ella quería captar, uh-huh, y por lo tanto, digamos, descansó más conversación, ¿no? Bien. Me parece que en general, digamos, si no tuviera que decir, los spots de la campaña de Patricia Bullrich, me parece que en general fueron más atractivos, ¿no?, más llamaron más la atención. Ajá. que cualquiera otro de los candidatos. Bien. Y las cosas más interesantes. Sí. Y, por ejemplo, lo que menos, algo que menos le gustó. A ver, a mí, digo, le digo cosas que me parecieron pobres, digamos, que estuvieran mal hechas, ¿no? Porque me parecieron pobres desde el punto de vista del efecto comunicacional. Me parece que, en general, la línea de spot de Rodríguez Larreta no fue atractiva, digamos, sí, ¿no? No llamó la atención, no generó conversación, no generó polémica. Me parece que Milei, en la fase final, digamos, aludiendo, digamos, con un spot en el cual casi que pide disculpas por haber sido en algún momento, digamos, un poco más tan efusivo, tan vehemente. Sí. No sé si tiene sentido, digamos, porque esas cosas empiezan a desdibujar, ¿no?, a los candidatos cuando alguien, digamos, saca patente brevemente
después anda pidiendo disculpas porque en realidad digo quizás fue demasiado vehemente. Claro. Me parece que son cosas que no están bien elaboradas estratégicamente. Uh-huh. O como que se diluyó un poquito el efecto, ¿no? Con esto, sí, con lo último. La campaña perdió novedad hace mucho, claro. Además de los problemas que tuvo, ¿no? El tema de los cierres, del hacer del tema de la venta de candidaturas, sí. Eso obviamente no fue a favor, uh-huh. Pero después, independientemente de eso, perdió novedad, digamos, no hay nada particular para comentar de la campaña de Milei en los últimos meses. Uh-huh. Y digo, Carlos, para no quiero abusar de su tiempo porque sé que está también, por supuesto, con otros asuntos. Digo, ¿cuáles son los posibles escenarios políticos? Por ejemplo, de acuerdo al resultado, me imagino, si llega a ganar, por ejemplo, Sergio Massa, ¿esto ayudaría un poco a que la economía mejore? ¿Qué pasa si pierde? Digo, ¿hay posibles escenarios que podemos mínimamente algún que otro dato dar, Carlos? A ver, primero creo que si le va muy bien al oficialismo, eso va a generar dudas en el mercado, ¿no? Porque, digamos, el tema era, eso lo pondría con alguna posibilidad de elección general y eventualmente una segunda vuelta, por lo menos en teoría, lo cual, digamos, haría, yo creo que generar temblores, ¿no? Porque, digo, Massa no es solo Massa, sino es Massa con... Claro. Kirchnerismo, Cristina, etcétera. Entonces, uh-huh. Eso me parece que ahí, digamos, lo veo complejo. Me parece que un Massa que haciéndose demasiado pierde seguramente legitimidad y, por lo tanto, la fuerza que pueda tener políticamente para administrar el país de acá a la elección general de octubre. Me parece que tampoco es un buen escenario para él. Sí. Me parece que lo mejor para la economía, digamos, es que él saque, haga una elección razonable, bien. Ni muy buena para que no genere miedo, ni muy mala como para que se lo vea tan débil que obviamente genere más temblores de los que tenemos, ¿no? Perfecto, sí. bien. Y por ejemplo, en el caso de Juntos por el Cambio, si juntamos a Larreta... Creo que a Juntos por el Cambio, sí. A ver, que gane uno u otro, digamos, me parece que eso es un poco más indistinto. Ajá. Sí creo que los mercados se calmarían mucho si Juntos por el Cambio sacase una diferencia apreciable, que empiece a, de alguna manera, aunque no sea definitorio, empezar a pensar, digamos, de que tienen altas probabilidades, o confirma que tienen altas probabilidades de ganar la presidencia y, digamos, no importa quién de los dos gane, de todas maneras sería un gobierno más amigable con los mercados, ¿no? Bien. Si Juntos por el Cambio queda muy cerca de la sumatoria de Unión por la Patria, me parece que se van a generar temblores porque no es una situación definida, es una situación a verse, ¿no? Claro. Es una situación, digamos, con incógnita, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y me parece que el ni hablar si Juntos por el Cambio llega a no superar a Unión por la Patria, no, este claro. Domingo, ¿no? Obviamente. Ahí sería creo complejo. Que el escenario de mayor tembladeral es si le va muy bien a Milei, precisamente porque, digamos, al no tener historia, ¿no? Sí. Política, digamos, que se equipos y existiendo la posibilidad de que pudiese ganar en una secuela como en un balotaje. Bien, y la idea de la dolarización, me parece que todo eso se pueda terminar. Y la última que le hago, Carlos, y Grabois, ¿qué pasa con ese escenario allí? A ver, yo creo que Grabois cuesta para 5 o 6 puntos, o sea, existe, pero no lo suficiente como para generar mayor temor. Creo que es un voto que no tiene a dónde irse, en general es un voto mucho más probablemente que termine derivando en el mismo Unión por la Patria. Más difícil que se vaya a la izquierda porque sería un voto, digamos, no útil, ¿no? Digamos, si se dispersa. Claro. Hay que tener en cuenta, digamos, que para el kirchnerismo es importante que después todo ese voto se una, sencillamente porque, más allá de lo cómo le vaya al candidato presidencial, después están, digamos, las listas legislativas, ¿no? Seguro. Para la composición de las cámaras es muy importante. Es muy importante. Carlos, ha sido muy amable por esta comunicación con Ecomedios. No, por favor, un placer. Un gran saludo y todos a ir a votar el domingo. Le agradecemos mucho, estábamos hablando con Carlos Fara, analista político, @ Carlos Fara es su Instagram, y si quieren, justamente mañana va a salir en el diario Perfil una nota que hizo Carlos Fara y la pueden leer con mucha tranquilidad. 3 de la tarde, 40